En los operativos desarrollados por una veintena de funcionarios de varias dependencias del municipio de Dulce y personal de Migración Colombia y la Fuerza Pública, se logró determinar el uso de menores para el ejercicio de la mendicidad. Y seis pequeños iniciaron un proceso de restablecimiento de derechos por su alta vulnerabilidad y quejan bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Habían seis menores de edad que no estaban en las mejores condiciones y que están siendo utilizados por algunas personas para pedir limonja y, y lograr uh, algún lucro con los habitantes del municipio. Estos seis menores de edad fueron dejados a disposición de la comisaría de familia para su restitución de derechos. Entre ellos habían cinco niños extranjeros y una colombiana. La alcaldía de Florida Blanca ha venido aunando esfuerzos con otras instituciones de la región para realizar periódicamente estos operativos para el control de la población migrante del vecino país.